Hola, ¿cómo están? Pues hoy les traigo cómo retocar esta foto desde Lightroom en su teléfono. Vamos a utilizar las herramientas que son de paga. Ojo, en el enlace de abajo, en la descripción, está cómo descargarlo de manera desbloqueada. La desventaja es que van a tener que desinstalar la app que ya tienen de Lightroom de Play Store. Y pues van a perder las fotos que tenían guardadas ahí. Va a haber que volverlas a editar. Pero pues bueno, la ventaja es que vas a tener las herramientas Pro. Y comenzamos. Lo primero que voy a hacer es pintar esto de acá, esto quitarlo, porque pues no me gusta. Yo quiero que se vea liso, que se vea todo el fondo de allí. Entonces es un poco complicado para empezar porque estoy utilizando un stylus. Así que voy a hacer el pincel más grande. Ahí está. Ya, batallamos menos. Lo suelto y este lo voy a arrastrar hasta el otro lado. Allí. Presiono el ángulo y ya queda hecho. Y lo siguiente es en la herramienta de más arriba. Este de aquí, vamos a presionar este más y vamos a comenzar a pintar lo que son sus ojos. Hay que hacerle zoom primero para no batallar tanto. Presionamos el más, el pincel, cuidar el tamaño del pincel y comenzamos a pintar su ojo. Ya cada quien puede ser tan preciso como guste, cuestión de practicar. La verdad que a mí sí se me dificulta un poco, pero como les digo, cuestión de práctica. Lo dejo así, no voy a dar ángulo todavía, voy a ir a la sección de iluminación, de exposición, y voy a aumentarle la luz. Ahí nos damos cuenta de que sus ojos ya comienzan a ser más pronunciados. Aumento un poco los blancos. Me voy a los colores, a la saturación, hay que subirle un poco. En esto de tono ustedes pueden cambiarle el color a sus ojos, en la gama. Yo no lo voy a hacer. Lo voy a dejar tal cual estaba, un poco. Y bueno, creo que aquí es todo. Ahora sí presionamos esta palomita. Quitamos el zoom. Y ya vemos que sus ojos son mucho más notables. Ahora podemos comenzar con la edición en general. Ya, a ver, ¿qué voy a hacer? Aquí le voy a cambiar el verde. Se lo voy a hacer un color un tanto diferente. Vamos a los colores, a los matices, a la mezcla de colores. Está en los verdes. Lo hago un tono más orientado al azul, le aumento saturación y lo hago más oscuro. Le doy en hecho. Ahora, te das cuenta de que aquí te limita mucho. No, por ejemplo, si yo lo quisiera rojo, no se puede. No alcanza. ¿Qué hay que hacer? Bueno, vamos otra vez a la herramienta para seleccionar. Vamos a otro más. Y lo que vamos a hacer es pintar todo lo verde. O sea, seleccionar todo lo verde. Aquí pues. Ah, no lo pude hacer. Les digo, es bastante complicado. Es tedioso. Y sobre todo porque mi teléfono tiene una especie de curvas, entonces me lo hace más complicado y batalla un poco más. Pero bueno, ustedes me imagino que son mejores en esto. Yo no estoy acostumbrado. Y bueno, por ejemplo, aquí lo voy a seleccionar así. Nada más cuestión de borrar un poco este pedazo. Me pasé.
Miren, lo voy a dejar así. Ahora me voy a esta parte y en el tono lo vamos a comenzar a cambiar. Bueno, podría dejarlo allí. Ya solamente queda seleccionar y perfeccionar lo que es el pincel. Le bajamos el tamaño y comenzamos a pintar. Presionamos la palomita y ya está. ¿Qué nos falta? En esta parte vamos a... Quiero subir el contraste. Y listo. Así es como quedaría nuestra foto. Y bueno, pues creo que es bastante la diferencia. Espero que les haya sido útil. Y bueno, nos vemos en un próximo video.